La seguridad tiene que ver con que las mujeres, por fin, en este país tengan una ley que deje bien claro en el Código Penal que solo sí es sí. Eso tiene que ver con la seguridad. Y saben, las sociedades más seguras no son las sociedades que tienen códigos penales más estrictos o que tienen más población carcelaria. Las sociedades más seguras son las que tienen mayor protección social y mayor desigualdad. Lo inteligente y lo seguro, señoría, es apostar por la Agenda 2030, exactamente lo que ustedes no hicieron cuando gobernaban. Lo que le acabo de leer son las conclusiones de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior. Señoría, en la sede de la soberanía popular quedó acreditado que ustedes mancharon el uniforme de nuestros policías para proteger a corruptos y para crear unas cloacas que fabricaban noticias falsas para atacar a los adversarios políticos. ¿Y sabe cómo hay que llamar a los que hacen eso con nuestras fuerzas de seguridad, señoría? ¡Delincuentes!